El brasileño que fue linchado y asesinado en San Julián fue identificado como Vinicius Chagas Misael. Por ello, la policía busca y junto al Ministerio Público citó a dos personas en calidad de investigados. Un grupo multidisciplinario compuesto por policías, Ministerio Público y Forense se constituyeron al municipio de San Julián para investigar e identificar al brasileño que fue linchado y asesinado por comunarios de este municipio. Además, citaron a dos personas en calidad de investigado. Estamos esperando en horas de la tarde, ha sido citado el señor Flores, el principal testigo de este lamentable suceso, entonces esperemos y en base al cúmulo de preguntas que ya se tiene, él va a ser entrevistado o va a prestar su declaración informativa policial. Sí, los dos, ustedes han sido testigos el día de ayer, hemos ido hasta San Julián, no tenemos miedo, como algunos dicen, nosotros estamos haciendo cumplir lo que dice la ley. En ningún momento este comandante representa a la policía departamental, ha pedido garantía, nunca se ha pedido garantía, sí he pedido condiciones e infraestructura para que por lo menos los policías puedan trabajar en las mínimas condiciones. Entonces estamos esperando que a las 17:00 horas se presente para que se le tome su indagatoria, ¿no? Según lo que tengo entendido, la doctora Guzmán lo ha citado como investigado.